Vemos en esta mañana, en esta tarde, hablar de la palabra de Dios, cómo es contundente, ¿sí? Cómo es fuerte y cómo el Señor da galardón a los que son de Él, pero también castiga a los que no son de Él. ¿Sí? Voy a pedirles que inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, gracias te damos en este momento porque tú eres bueno. Tu misericordia, Padre, nos ha alcanzado. Gracias por los dos equipos que hemos jugado, Señor, nos hemos divertido sanamente, gracias a ti, gracias por el ministerio. Padre, rogamos, Señor, que tú seas con nosotros, que mueva los corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que sobreabunde en este lugar. Dejamos la palabra en tus manos, Señor, suplicando que sea como tú corresponde, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, allí en primero de Pedro, bueno, alguien trae la Biblia. Si no, nosotros lo vamos a leer. Dice en 1 Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, a través de historias hemos visto personajes que por alguna razón son atletas famosos, o personajes famosos, o frases de personajes famosos, pero aquí algunas no honran al Señor. Sí. Ustedes han visto la historia de Titanic. Sí. Alguien por allí, antes de que el Titanic zarpara, le dijeron, ¿cuál seguro es este barco? Dijo por ahí, mi Dios lo puede hundir. ¿Y qué pasó? Ustedes saben la historia. Una simple montaña de hielo, de agujeros, cayó y jamás lo han podido sacar. Hermanos, hemos visto gente que le dicen los reyes del fútbol. Algunos dicen que son dioses para ellos, pero con el tiempo van y se arrastran en la droga porque se creen grandes, más grandes que Dios. Le dijeron al personaje y le cuestionaron sobre Jesús, dijo, Jesús es grande, pero él va a pasar de moda y nosotros nunca vamos a pasar. Al poco tiempo le dieron 6 balazos. Es un personaje de los llamados Beatles, de los Beatles. Hermanos, hay muchos ejemplos de ellos. Muchos ejemplos que podemos ver. Por allí hay un hombre, un expresidente de Brasil. Se llamaba Tancredo Neves. Este era un candidato a la presidencia de Brasil. Y él dijo, con 500,000 votos, mi Dios me tumba del trono, mi Dios me quita la presidencia. Y sí, hermanos, tuvo 500,000 votos. Pero un día antes de que asumiera la presidencia, enfermó y murió. Ahí vemos la grandeza de Dios. El que la fe me en contra de Dios, hermanos, se acaba, dice aquí la Biblia, que es como la hierba, hasta que seca y se cae. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. Afortunadamente tenemos hermanos que juegan al fútbol y que son cristianos y que predican ahí dentro del campo. Que cuando acaba el campo, cuando acaba el juego, están orando por otros. Tenemos gran variedad de jugadores como el defensa de Brasil que se llama Fernandinho. Tenemos a Kaká. Y tenemos a otros grandes jugadores, tenemos a Guille Franco, que ellos han dicho abiertamente que son hijos de Dios. Y cuando se termine la carrera de ellos, van a vivir el ministerio de Dios. Tenemos ejemplos de los que alaban a Dios y los que no la alaban. Hermanos, por allí, en un pueblo que se llama Alpeninas, iba una persona, iban unos jóvenes, iban a ir a un día de campo. Y llegaron pocos borrachos, pero iban a recoger a otra joven. Y la mamá salió con ella. Y cuando los vio borracho, dijo, mija,
permite que el Señor te bendiga y te cuide. Dijo la muchacha, pues solamente que quepa en el maletero, porque aquí ya no cabe, está lleno el carro. Resulta, hermanos, que más tarde recibió una llamada a la señora. Salió en las noticias que un carro tenía un accidente, el carro estaba inservible. Va a inservir el carro, no podía reconocerse, y menos a las personas que estaban dentro. Pero, hermanos, curiosamente, no saben por qué, pero el maletero no le pasó nada. Ahí donde dijo la persona que se escabía a Dios, allí, el maletero, hermanos, curiosamente, no estaba intacto. El carro quedó irreconocible, las personas quedaron irreconocibles, pero el portafolio quedó intacto. Y más que nada, hermano, les va todavía un poquito más para allá. Dentro del portafolio había una cartera de huevos y ninguno se quebró. Porque ahí estaba Dios. Ahí lo echó la persona. Sí, lo echó en el maletero. Y ahí quedó. Y un huevo se quebró. El carro quedó inservible. De la cartera de huevos. Ahí está Dios en esa cartera. Y ninguno se quebró. Sí. Vemos la grandeza de Dios, hermanos, cuando tenemos nuestra vida. Sí. También cuando no tenemos. Y la Biblia que somos como una hierba seca. Que llega el momento que se seca y cae. Así son estos famosos que también con el tiempo se caen. Pero vemos que los que le dan a Dios, dice que la palabra dice que permanece para siempre. Y creo o no, hermanos, si usted cree en Jesús o no cree en Jesús, de todos modos va a llegar el momento en que todos rodillas va a hablar delante de Dios. Si cree o no cree, va a llegar el momento. Hermanos, ¿qué nos queda hacer? Cuando estamos delante de la presencia de Dios, como le digo, si creo o no creo, ¿cómo va a estar delante de la presencia de Dios? De todos modos, creo o no creo, ¿cómo va a estar delante de la presencia de Dios? Dice la Biblia. Pero en estos momentos, usted puede recibir la vida eterna. He escuchado mensajes, se ha visto que los que aman a Dios, los que están con Dios, están para siempre. Los que no están, caen como la hierba seca. Va a llegar un día en que van a caer como a hierba seca, como dice la Biblia. Pero hermanos, usted tiene la oportunidad de decir que acepta a Jesús o no acepta. Crea o no crea, su rodilla va a hablar delante de Dios un día, pero en aquel momento ya no va a haber tiempo para que se arrepienta. En aquel momento ya no va a haber más. El momento es ahora. Ahora que usted vive, ahora que usted tiene vida, usted respira, es el momento de decir, acepta a Dios. Hermano, no sé cuánto vamos a durar, no sé cuánto tiempo. Hay personas que duran 80, 70 años. Pero qué desperdicio si no aceptan a Dios. Desperdiciaron 80 años y ¿sabe cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo nos cuesta? Una aceptación a Dios, 3 minutos. 3 minutos nos cuesta aceptar a Dios. 3 minutos es la diferencia de ir al cielo, de ir al infierno. 3 minutos. La persona que duró 80 años, que duró 50, que duró 30, perdió 30 años de su vida. Sin saber que en 3 minutos puede hacer la diferencia en su vida. Solo 3 minutos. Pero ahora, mientras usted respire, mientras usted tenga vida, con 3 minutos nada más, al menos, tal vez menos, sí. Pero acuérdese, cuando estemos delante de la presencia de Dios, ya no va a haber tiempo, no va a haber más, pero dice que su rodilla se va a doblar delante de Dios de todos modos, pero ya no hay tiempo, el tiempo es ahorita, mientras usted respire, mientras usted viva, hay tiempo, 3 minutos de su vida, de los 80 que Dios le va a dar, o de los 50, 3 minutos de su vida nada más. Para que haga la diferencia, si se va a la gloria o al infierno. Ya le dije, no importa si cree o no cree. 3 minutos de la diferencia. Esa es la palabra de Dios, ahí en el Salmo, porque cuando muera no llevará nada. Ni descenderá tras él su gloria. Todos los personajes que son famosos
cuando mueran, su gloria no se la van a llevar. Se va a quedar aquí en la tierra. Pero el que es de Jesús, el que es de Dios, acuérdense que su palabra permanece para siempre. Hoy y siempre. 3 minutos es la diferencia. 3 minutos de su vida. Respecto a 50, respecto a 80 años que desperdicia usted tal vez. 3 minutos. La hierba cae, se seca. Sí. Reflexiona un tiempo, diga usted, ¿con quién quiere ir? Ahorita es el tiempo, usted que escucha la palabra, usted que respira ahorita, usted que oye, usted que mira, usted que palpa, ahorita es el tiempo. Por eso delante de Dios ya no va a haber tiempo. Ya no. Lo vamos a ver, vamos a reconocer, mis rodillas van a poner delante de Él, pero ya no hay tiempo. Si no recibo ahorita, ya no hay tiempo. Ahorita es el tiempo. Gracias a Dios que nos podemos gozar en un juego. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque tenemos como Dios a los que somos sus hijos. De alguna manera hace que nos divirtamos sanamente. Sí. Y luchamos con el enemigo, ¿por qué no? Porque allí nos hace enojar. Pero que el testimonio sea lo más limpio posible. Gloria a Dios porque Dios nos tiene un lugar en el cual nos podemos divertir. Sí. En el cual podemos competir con la gente de afuera. Sí, pero acuérdense, la diferencia es Jesús. La diferencia son 3 minutos. Usted ahorita puede reflexionar. Puede decir que va a querer su vida. Ahorita es el momento. Mientras viva, mientras respire. Sí. Si alguien quiere, puede hacerlo ahorita. Si no quiere hacerlo, no batalle, no dure. Haga lo más pronto posible. Sí. Que el enemigo está luchando con usted, pero usted luche con él. Dígale, yo no quiero ser suyo. Yo quiero ir al infierno. Yo quiero ir a la gloria con Jesús. Quiero ir con mis hermanos que juegan fútbol allí. A lo mejor allá no tiene un campo, yo no sé. Pero quiero alabar a Dios. Hermanos, pónganse el tiempo, por favor, hermanos. Tómese un minuto para que agarre tres, si quiere alabar al Señor, si quiere cambiar el curso de su vida. Vamos a orar. Si alguien quiere aceptar a Dios, si alguien escuchó su palabra en su corazón, si la semilla está sembrada y quiere que renazca de nuevo, puede alzar la mano, puede decir a su pastor, puede decir a su hermano, yo recibo a Jesús. Sí. No me quiero perder, quiero acompañarte, hermano, contigo, cuando estemos allá en el cielo. Sí. No tarde, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque eres bueno. Tu misericordia, Padre, nos ha alcanzado, Señor. Gracias por estos equipos, gracias porque un día moriste, Señor. Pero gracias porque tu palabra permanece para siempre. Señor y Padre, a ti se la honra en la gloria, Señor. Rogamos, Padre, por cada alma por aquí presente, Señor, por cada hermano, por cada compañero, por cada amigo, Señor, que no te conoce. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, acampe en este lugar y penetre, Señor, en los corazones duros, Padre, que en el nombre de Jesús tú lo estás ladrando, Señor, con tu palabra. Gracias, Dios, porque eres bueno, Señor, y porque nos permite divertirnos sanamente, Padre, pero queremos suplicarte por aquellos, Señor, que están rumbo al infierno, Padre. Rumbo a la perdición, Señor, que recuerden que sí, Señor, es vida, porque tú dijiste, hoy camino la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, Señor, por mí. Señor, que tu palabra, Padre, que se ha regado, Señor, caiga en tierra fértil, Padre. Rogamos, Señor, que tome, Señor, nuestras vidas y que nos guarde de todo mal. Danos tiempo, Señor, para poder, Señor, estar en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú estás obrando. Gracias porque el corazón que se caiga, Señor, se cierre, se vuelva de carne. Bendito Dios, rogamos por cada hermano, por cada compañero. Si alguien siente la necesidad, Señor, de que tú entres en tu corazón, Señor, que levante su mano, que allí haga la oración contigo, Señor, y que a la vez se lo haga saber a un hermano para que lo apoye y pueda, Señor, ir a un lugar donde le dan tu nombre.
Bendito Dios, gracias, Padre, en nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, si alguien